El Ecos del Mediodía del día de hoy tiene que ver con música, con mitos, con leyendas, con historias contadas, que ahora nos va a contar Esteban Maltoni cómo es, cómo se realiza, dónde lo pueden escuchar y de qué se trata la nota del día de hoy. Bueno, Esteban, gracias por recibirme. No, gracias a vos, Eva, por venir a hacer esta nota, para hacer conocido esto que estoy haciendo, qué sé yo. Alguna vez me contaste, dice Seba, quiero empezar a contar algunas historias, quiero grabar algunos audios en podcast. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Contame un poco y contale a la gente que no sabe lo que es en realidad. Bueno, Seba, los podcasts originalmente son grabaciones en audio digital que son para ser escuchadas en todas las plataformas digitales. Uh-huh. Es como para hacer algo más simple, es como una radio, pero en YouTube, en Spotify, y que quedan grabadas para que uno lo pueda escuchar en cualquier momento del día. No hace falta estar atento a la hora que viene el programa de radio para escucharlo. Algo así por el estilo sería. Perfecto. ¿En qué momento empezaste a generar esa idea y bueno y llevarla a cabo? Y yo soy muy consumista de los podcasts. Uh-huh. Desde que los descubrí, ya hace un par de años que escucho diariamente, te diría, escucho podcasts de distintos géneros y siempre me fue ahí enganchando y se me fue ocurriendo la idea. Además, como dijiste, ya te lo había comentado una vez que tenía ganas de hacer algo de eso. Y empecé a investigar un poquito, a ver cómo hacerlo, cómo trabajar. Bueno, acá vos viste, estamos en el estudio de Tatiana Prandi, que me puse en contacto con ella, a ver si ella me daba una manito para ver cómo era el mundo de esto, de la grabación, de estas cosas. Y me puse a investigar, me gustó, y ahí arrancó todo. Algo que me gustó a mí eran las leyendas de la Argentina, saber un poco más sobre eso, interiorizarme un poco más. Le quise agregar música, digo, a eso le hace falta música para que ayude a la historia. Con la música, terminar de entender la historia, y salió esto, qué sé yo, que le puse de nombre Mito, Leyenda y Música. El hecho de que vos quieras agregarle música o darle forma es como una especie ya de pequeña producción, porque no era solamente leer la leyenda o el mito, ya había ahí una producción que estaba en tu cabeza. Sí, eso me lleva tiempo, hace rato que lo vengo laburando, ya esto tiene más de un año de trabajo, voy buscando el tema también, bueno, siempre hablando, sabes que a mí me gusta el folclore, siempre hablando de la parte folclórica de la Argentina. Y sí tiene una producción atrás que tengo que ir leyendo la historia, voy compaginando un poco de acá, un poco de allá. Ahí escribo y después le anexamos la música. Largado en el aire hay tres capítulos. Uh-huh. El primer capítulo es La Salamanca, el segundo capítulo El Lobizón y el tercer capítulo El Cacuy. Y grabado ya hay cinco capítulos ya hay grabados. Uh-huh. Que esos van a ir saliendo más adelante. ¿Cómo hace la gente para encontrar tu voz, para encontrar esa leyenda, ese mito? Bueno, por ahora estoy subiendo los capítulos a YouTube. En mi canal de YouTube, Esteban Maltoni Podcast, ahí encuentran todos los capítulos que voy largando. Más adelante voy a ver si ya puedo largarlo en todas las plataformas digitales. Bueno, Spotify y otras plataformas, que la verdad que no. Hay un montón de plataformas digitales. Las que más se usan acá son Spotify y YouTube, en el ámbito en que yo conozco. Uh-huh. Pero hay miles de plataformas digitales donde uno puede escuchar. Por ahora yo estoy en YouTube. Me encuentran como Esteban Maltoni Podcast y ahí van a tener todo. Y también en Instagram, en Esteban Maltoni punto podcast. Ahí también encuentran toda la información. Ahí voy subiendo cuándo, qué fecha sale el capítulo, qué nombre tiene,
y voy subiendo un poquito de material así de para que me vayan siguiendo. Bien. Esas cosas. En el momento que te decidiste hacer esto, era mitos, leyendas, música. ¿Podría haber sido otra cosa que te anduvo rondando en la cabeza y que lo desechaste? Sí, sí. Ajá. Hubo varias cosas que fui desechando y otras que también ya están en el tintero. Ah, bien. Ahí que ya estoy de a poquito produciendo para largar otro con otro nombre, no sé cómo decirle. Hay gente de otros países que ya está escuchando tus historias. Sí, gente de México, de Colombia. Es más, tuve un mensaje de uno de México que quería, me había pedido una leyenda, que bueno, no la voy a decir qué leyenda me pidió porque justo está adentro de uno de los capítulos que se viene. Y como no me gusta adelantar. Está bien. Pero sí, hay gente que es. Eso es lo interesante, que es. Se desparrama por todo el mundo. Parece mentira que voy a decir, ¿quién te va a escuchar en otro lado? Y te escucha la gente. Parece que no, pero te escucha. Está bueno eso. ¿Quién te inspira a comenzar con esto? Mirá, yo los primeros podcasts que empecé a escuchar, que encontré dentro de las plataformas digitales, fueron del Chango Espaciú, que hacía una serie de podcasts que en cada capítulo hablaba sobre algo nuevo. No sé. Desde, si no recuerdo mal, el primer capítulo habla del acordeón, que es lo que él, ¿no es cierto? Lo que el Chango Espaciú igual acordeón. Uh-huh. Y ahí empecé a escuchar, los primeros podcasts fueron del Chango Espaciú que empecé a escuchar. Y después, en uno de los capítulos que habla de las historias argentinas. Dentro de las historias hace todo, dentro del mismo capítulo, él marca todas las leyendas, las más importantes. Y bueno, ahí fue, en ese podcast fue donde se me prendió la lamparita para esto, para empezar con esto. Bueno, ¿y con qué frecuencia van saliendo cada capítulo? Bueno, la idea es cada 21 días. Cada 21 días largar un capítulo nuevo y mientras voy trabajando, produciendo las otras cosas. Y ya cuando ya tenga a lo mejor otro título, otro ciclo, digamos, otra serie de podcast, irlas intercalando también. Una semana la serie de mitos, leyenda y música, a la otra semana ya largar otro capítulo de otra serie y así. Uh-huh. Lo que yo quiero llegar a lo mejor es cada 15 días tener un estreno, un capítulo. De leyendas, ¿cuántos capítulos crees que puede llegar a haber? Y en producido hasta ahora tengo 8 capítulos. Está bien, pero en algún momento a lo mejor decís, bueno, acá, este, si bien puede, hay muchos más, sí, muchísimos, sí, más. Este puede ser el ¿cómo se dice? En las series. La primera temporada de mitos, leyenda y música. Sí, ponele. Puede haber una segunda temporada donde empiecen a salir leyendas nuevas. Está bien. Porque acá lo que yo estoy haciendo, produciendo, son las leyendas más conocidas. Porque tuve mensaje también de gente que me tiró leyendas que yo ni siquiera las tenía en cuenta y ni siquiera las conocía. Que vos decís, mira, hay una leyenda sobre esta planta. ¿Y cuándo salió esta leyenda? Y te pones a investigar un poquito y decís, sí, mira, existe, está la leyenda de esto. Por lo general, la mayoría de las leyendas en la Argentina
siempre hablamos de centro-norte y más norte que otra cosa. Uh-huh. Sabemos que Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, son los lugares donde más se frecuenta entre la gente estas cosas. Pero después me llegó también mensaje de gente con leyenda del sur, y vos decís, ah, mira, en el sur también hay leyenda, y sí, toda la Argentina está... Y nosotros que estamos en la mitad, ¿hay leyendas por acá? Algo, no tantas, pero yo creo que nosotros los que más agarramos son las leyendas de la parte del litoral. Tony, bueno, gracias por este rato prestado. La última, ¿qué tiempo le vas dedicando a esto que empezó a ser un hobby y que no sabes cómo puede terminar? Y esto, yo pensé que iba a ser un ratito a la noche que me iba a poner, y la verdad me ocupa casi todos los días, una o dos horas me ocupa. Yo me siento, leo. Por suerte es algo que me gusta, entonces como que me siento y cuando me descuido se me pasaron a lo mejor 3 horas leyendo un libro sobre una historia, para ir anotando cositas, saco apunte de acá, apunte de allá, y al ser algo que, viste, cuando algo te gusta ni cuentas te da, y a lo mejor son las 2 de la mañana y uno todavía está leyendo sobre algo para ver qué puede... ¿Qué puedes sacar de eso ahí? Y la verdad que me está ocupando diario, es un trabajo diario que estoy haciendo. ¿Quiénes te ayudan y quiénes te colaboran en este mundo? Acá la verdad que hay un equipo grande trabajando atrás, yo hago toda la parte de producción, busco la información, armo el capítulo, todo. Y después tengo la ayuda gigante de Tatiana Prandi, que es donde estamos hoy. Que bueno, acá grabo. Ella me da una mano gigante en lo que es videos, gráfica, imágenes, todo eso. Laburamos, la verdad que yo te diría que hay que darle un alto porcentaje de trabajo atrás de ella. Es impresionante cómo labura. Las ganas que le pone es impresionante, el profesionalismo que tiene para esto. Y después la parte de edición me lo hace Anima Producciones de la localidad de Firmat. Felicito que lo hagas, felicito al grupo, y para cerrar, repetime para que la gente, bueno, se sume y te pueda escuchar. Dale, en Instagram me encuentran como estebanmaltoni.podcast y en mi canal de YouTube, estebanmaltoni.podcast. Ahí se suscriben, le dan clic a la campanita, me dejan un me gusta en el video, que me ayudan un montón. Esto se hace todo a pulmón, acá no hay publicidad, esto es como te dije, un capricho mío, lo quería hacer. Me daba vergüenza al principio, me sigue dando vergüenza, pero bueno, me gusta, entonces lo hago, y dándole un me gusta al videito ya me ayudan para que el video tenga más repercusión y esas cosas. Y bueno, y nada más, y agradecerte a vos por venir a hacerme esta notita, espero que te haya servido algo, porque la verdad que es todo nuevo para mí, es el mundo este de las redes sociales y estas cosas. Y bueno, y nada más, y agradecerte. Yo creo que más allá de la tecnología, es un granito que le suma a la cultura. No tengas vergüenza, dale para adelante. Así que yo te felicito y bueno, que la gente pueda escuchar y seguirte. Gracias a vos. No, gracias a ustedes, Seba. Y si me quieren dejar en los comentarios de los videos qué historia les gustaría, eso, déjenmela que vamos a investigar y algo vamos a armar.